Bueno, Karina, Juan, aprovechando la presencia del senador, quien también ha tenido un gesto para con una institución que defiende las raíces folclóricas tradicionales argentinas. ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Freddy? Muy claro bien. Que sí. Para nosotros es un mimo porque hace 9 años que venimos con Raíces de mi Tierra, este taller de danzas folclóricas que es privado. Pero bueno, nos cuesta llegar. Nosotros salimos a representar a nuestra ciudad a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Justamente esta noche estamos partiendo hacia Potrero Garay, provincia de Córdoba, un festival competitivo. Uh-huh. Y bueno, como decíamos recién el senador, cuesta mucho sostener estos espacios culturales. Bien. Pero bueno, lo seguimos apostando. Bien, Juan, ¿cuántos alumnos tiene el instituto? En este momento contamos entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Contamos con 70 alumnos. Bien. En este momento. Y bueno, y ahí estamos. Uh-huh. En la lucha, como decía mi compañera Karina, hace 9 años que venimos sosteniendo este espacio, que para nosotros es un orgullo y es muy importante. Uh-huh. Que obviamente no nos podríamos haber sostenido sin el apoyo de distintas instituciones. Y bueno, aquí estamos. Muy bien. Defendiendo el espacio. Muy bien. Senador, es interesante este aporte porque es una institución privada, pero se tiene en cuenta, me imagino, el momento de seleccionar cuáles son las instituciones, se trata de hacer con todas, pero ¿cuáles son los objetivos que persigue cada entidad, ¿no? Sí, bueno, es de gestión privada, pero la verdad que el vínculo con la sociedad, con la ciudad de San Carlos y toda la región tiene que ver con los proyectos colectivos. 70 alumnos, como decía Juan y Karina, que nos permite de alguna manera estar y compartir desde lo humano, pero fundamentalmente lo que decían, preservar nuestras raíces, nuestra identidad, la representación en distintos lugares de nuestro país, que bueno, termina siendo un orgullo, lo hacemos en cada una de las comunidades, porque muchas veces también desde las instituciones o las asociaciones civiles y las instituciones que de alguna manera tienen sus años, es tanto el crecimiento y la demanda de actividades que muchas veces la forma de canalizarlo es como lo han hecho ellos desde otro ámbito, desde otro lugar, obviamente en concordancia y en colaboración con las instituciones y asociaciones civiles que le permiten también contar. Estábamos hablando de la necesidad de un espacio, no es fácil tenerlo para ninguna institución y más, máximo en estos días, pero bueno, un poco la idea es, como decían ellos, un mismo acompañarlos, saber que desde nuestro lugar estamos presentes, que sabemos de su historia, sabemos de lo que representan y digamos, lo que generan, no solo aquí en la ciudad de San Carlos Centro, sino que tiene que ver con la representación fuera de este ámbito. Bien. En otros lugares, que nos genera la posibilidad también de poner a San Carlos Centro, a toda la región, a nuestro departamento, en otros lugares, diríamos, y otra dimensión.